conducta, se vino al centro de Caracas. Desde el centro de Caracas conoceremos el testimonio de este pueblo que está apoyando a Pedro Camejo, el negro primero, ese hombre que se rebeló en contra del imperio español. Conozcamos la historia y el testimonio de este pueblo que hoy dice basta de imperialismo y lucha por la vida. Eso es independencia, es pueblo movilizado, es pueblo combatiente, es pueblo en lucha, es pueblo haciéndose visible, es pueblo transformador, creativo, es pueblo luchador, es pueblo que busca siempre la soberanía. Ese es el negro primero. El negro primero es la rebeldía de un pueblo que decidió emanciparse, decidió enfrentar a los imperios, y hoy negro primero es ejemplo de este pueblo venezolano que también lucha también para continuar el legado de nuestro comandante de consolidar la independencia en Venezuela, como nos dejó nuestro comandante supremo junto a nuestro presidente Nicolás Maduro. Bueno, de allí venimos, ¿no? De allí venimos. Mira, hay algo muy importante que hay que significar en estos momentos que estamos exaltando la memoria del negro primero. Es el carácter popular de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque de ahí nosotros venimos, de ese pueblo esclavizado de hace 200 años, de los esclavos, de los descendientes, los africanos que trajeron acá para explotarlos, junto al coloniaje del imperio español del momento. Y de allí nosotros todos venimos, nadie nos ha sacado de allí. Pero hubo momentos en la historia reciente de Venezuela que intentaron elitizar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y aquí están nuestras verdaderas raíces. Las verdaderas raíces están aquí con el pueblo. Y por eso el comandante Hugo Chávez sabiamente regresó ese binomio inseparable, insoslayable de la Unión Cívico-Militar. Y ese es el único instrumento que nos garantiza a nosotros la victoria, ser una Venezuela inexpugnable en todos los sentidos, en la cultura, en la ciencia, en la tecnología, en la defensa militar de la nación. Así pues que aquí estamos. Esto es un acto muy singular, muy sui generis. Yo estoy seguro que nuestros libertadores están viendo esto con alegría. Y estoy seguro también que el pueblo se siente enaltecido, porque es el mismo pueblo que va al Panteón Nacional, representado en el alma y en el espíritu del negro primero. El comandante Chávez nos enseñó a reivindicar nuestra historia. La lectura que hace el comandante de nuestra historia es una lectura, es una novedad histórica literalmente, en la medida en que reivindica a nuestros héroes, a los que pelearon hace 200 años y eran exactamente como nosotros. Eran lo que somos nosotros hoy. Nosotros no podemos, ese ejercicio de reivindicación de la memoria histórica, no lo podemos abandonar en ningún momento. Le debíamos este acto de justicia histórica, ¿no? Que reposé allí junto con los grandes héroes y heroínas de la patria. Gracias, el pueblo negro, el pueblo indio, el pueblo zambo, el que está representado en nuestro negro primero.